vamos mirando el móvil, ¿verdad? Montamos en el metro, antes veíamos a mucha gente leer libros. Ahora ya el móvil, ¿no? O vemos también readers, la gente que tiene libros descargados y los lee ahí. O simplemente la gente está mandando WhatsApps o leyendo noticias. Las tecnologías cambian nuestra vida y es lo que estábamos queriendo describir. Es un cambio que, como hemos dicho, sucede, ¿verdad? Quieraslo o no lo quieras, pienses lo que pienses, el cambio sucede y más te vale que te des cuenta de que este es el agua en el que estás nadando. Bueno, vamos a esta segunda parte. Entonces, ¿cómo mirar esto con ojos de discípulos misioneros pensando en que solo la televisión en tiempos del concilio, ¿no? Pues, ¿qué dice la Iglesia de todo esto? ¿Qué hace aquí la Iglesia? Porque la Iglesia también tiene medios de comunicación. Fijaos, la cuenta del Papa Francisco de Twitter, no sé si sabéis lo que es el Twitter, los que no lo sepáis, es una red social, ¿verdad? Tiene más o menos actualmente, los datos son del año 2018, tiene 62 millones de seguidores, tiene el Papa en Twitter, 62 millones. El Papa manda todos los días un mensaje a través del Twitter, todos los días, ¿verdad? Y tiene 62 millones de gente que lo sigue. No quiere decir que todo el mundo esté solamente mirando en Twitter todo el día. A veces lo miramos, a veces no, pero bueno, son personas que son favorables a escuchar algo que dice el Papa. Claro, el Papa, la Iglesia se ha dado cuenta de que estos medios son importantes, ¿no? En el Concilio Vaticano II ya hubo un documento que se llamaba Inter Mirifica, ¿verdad? Es un decreto sobre los medios de comunicación. Sabéis que las primeras palabras de los documentos, Inter Mirifica, venía a decir, entre los maravillosos instrumentos que ha creado el ingenio humano, decía el documento, están los medios de comunicación, ¿no? Bueno, entonces dice, en el número 3 de ese documento, que es la clave que nos da un poco desde el concilio a la Iglesia para cómo acercarnos a los medios de comunicación, porque esto es otro de los objetivos que tenían estas sesiones, ¿no? Ver cómo nos acercamos a los medios de comunicación y cómo hacemos uso de ellos y cómo nos dejamos influir por ellos, ¿no? Dice esto este número: la Iglesia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de la salvación con la ayuda también de los medios de comunicación social y enseñar a los hombres su recto uso. Esta palabra es muy importante, ¿verdad? Es una palabra compuesta, ¿verdad?, por un adjetivo calificativo que quiere decir la manera como lo tenemos que usar. La Iglesia quiere que usemos bien los medios, porque al decir recto uso está diciendo también que hay un incorrecto uso, y hay un uso bueno y un uso malo de los medios de comunicación, o una visión hacia los medios positiva y otra podría ser negativa, porque en los medios no todo lo que aparece en los medios es bueno. Fijaos, si consideró importante el Concilio Vaticano II el tema de los medios de comunicación, que estableció, es la única jornada que estableció el Concilio, ¿eh?, que hubiera todos los años una jornada mundial para las comunicaciones sociales. Nosotros celebramos el Día de la Asunción. Todos los años, en la fecha de Francisco de Sales, el Papa saca un documento sobre los medios de comunicación, cada año con un título diferente, para la jornada que se celebrará después, en el tiempo ya después de la Pascua, en el domingo de la Ascensión. Y además creó, además de esa jornada, una pontificia comisión de medios de comunicación que después se pasó a llamar Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y hoy, a partir del año 2018, se llama Dicasterio para la Comunicación. Es decir, ha ido ganando todavía más, de pasar de ser una pontificia comisión a un pontificio consejo, ahora ser ya un dicasterio, un ministerio, podríamos decir así. Cuando hablamos de dicasterio hablamos de
el órgano más importante que hay en la Iglesia debajo del Papa, ¿no? Serían los dicasterios de las congregaciones diferentes, ¿no? Entonces, cada vez ha ido ganando en importancia con el tiempo este tema, como estamos viendo. Ahí os apunto un poco algunos documentos que hablan de todo esto en el post-concilio, ¿verdad? Desde hace 50 años hasta hoy, pues, la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, ¿verdad? La carta exhortación apostólica después de un sínodo sobre la evangelización, también la carta, esta fue ya una encíclica, Redemptoris Missio, de Juan Pablo II, también habla de la importancia de los medios de comunicación. La última carta que escribió Juan Pablo II en el año 2005, El rápido desarrollo, también dedicada a los medios de comunicación. Juan Pablo II habló de Internet, ya comenzaba entonces, ¿verdad?, como un nuevo foro. Un foro es un lugar donde la gente discute, ¿verdad?, donde la gente propone ideas. Es un nuevo foro, un nuevo lugar. Benedicto XVI, ¿verdad?, unió al tema de la nueva evangelización las tecnologías de la información. Y hoy estamos hablando, cuando Juan Pablo II habla de una nueva evangelización con nuevos métodos, con nuevos lenguajes, con nuevos medios, pues Benedicto XVI unió ese tema y creó un nuevo dicasterio, llamado el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Con la misión de estudiar y favorecer el uso de las nuevas formas modernas de comunicación. Benedicto XVI ya no habló solo de un nuevo foro, sino que se refirió a Internet como un nuevo continente. El continente digital, dice él, que tiene que ser evangelizado, decía él, como un nuevo continente, ¿no? Que ahí se mueve el atrio de los gentiles, ¿no?, como un nuevo areópago, un lugar privilegiado que atrae especialmente, decía Benedicto XVI, a las más jóvenes generaciones. La Iglesia va tomando conciencia de la importancia mayor que tiene cada vez más en nuestra sociedad el uso de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. La vida siempre va detrás de la reflexión. Sucede siempre, en todo, igual que las leyes van detrás de lo que sucede, ¿no? Si resulta que en esta calle se chocan los coches al circular, pues luego se han dado cuenta de que se han chocado 100 y entonces ponen una señal para que ya no se choquen. Primero sucede el choque y después viene la señal. Solemos poner siempre la venda después de la herida, ¿no? Y aquí lo mismo, es decir, la reflexión sobre todo este tema viene después de que la realidad ya está funcionando. Entonces, la Iglesia está queriendo también dar una doctrina para los cristianos y para la gente de buena voluntad que quiera interpretar este fenómeno que nos está ocurriendo, que estamos metiéndonos en este cambio social, cultural, que nos viene de la mano de las tecnologías, pues dando su orientación para que hagamos siempre desde esa mentalidad que hemos hablado del recto uso, porque puede haber un no recto uso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también, como os digo, todos los años desde el concilio, para que veáis, estos son los títulos de las últimas jornadas eclesiales de los medios de comunicación, que se centran sobre todo ya en las nuevas tecnologías. Apenas hablan ya sobre la prensa y la publicidad, como eran los años anteriores. Ahora ya es las nuevas tecnologías, nuevas relaciones, el sacerdote y la pastoral en el mundo digital, verdad, anuncio y autenticidad en la era digital, silencio y palabra, camino de evangelización, las redes sociales, portales de verdad, comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. Y del año 2015 al 2019, estos últimos años, ha habido uno sobre la familia, otro fue sobre el año de la misericordia, y luego pues una carta sobre las fake news, y otro documento en la jornada sobre, que es el último, las comunidades en redes a la comunidad humana, que es lo que aparecía en el título de la hoja que tenéis. Bueno, en la Iglesia hay esa preocupación. El Papa Francisco ha hablado también de todo eso. Dice que Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad. Es decir, tiene una visión positiva. Aunque siempre, ¿verdad?, nos queda la sospecha de que hay un uso de todo esto que no es recto, ¿verdad? Pero de entrada, ¿verdad?, el Papa dice que Internet puede ofrecer mayores posibilidades. Dice él, bueno, es un don de Dios.
Dios nos ha dado esto para que lo utilicemos bien, lo mismo que nos ha dado la creación y la tierra, ¿verdad? Para que la utilicemos bien. El interés de la Iglesia en estos últimos tiempos, que se ve, por ejemplo, en el Papa Francisco con la carta de la Laudato Si, este sínodo que hemos tenido en la Amazonía, ¿verdad? Nos habla de un correcto uso de la naturaleza y del mundo en el que estamos, ¿no? Porque si no lo utilizamos bien los recursos de la tierra, etc., pues nos la vamos a cargar. Y es nuestro hábitat, es nuestro lugar, ¿no? Nuestra casa común. Entonces, bueno, pues es un don de Dios. De entrada a Internet es algo bueno, es un don de Dios, dice él, ¿no? Aunque, dice él también en algunos de sus escritos, tiene aspectos problemáticos. Uno de ellos dice la velocidad. La velocidad es un aspecto problemático, ¿verdad? Porque nos está llevando a esa rapidación que describe el Laudato Si, que hace que nuestros ritmos de vida vayan todo tan rápido que nos da poco tiempo a reflexionar. Y claro, cuando las personas reflexionan poco, primero son muy manipulables y por otro lado, pues estamos muy pendientes siempre hacia afuera y la vida interior, de alguna manera, pues pierde, gana la vida exterior sobre la vida interior. Por lo cual también la fe, que no es una cuestión solo de la vida exterior, pues también se ve de alguna manera afectada, ¿no? No dedicamos tiempo a rezar, o a orar, o a contemplar, sino que dedicamos tiempo a entrar en Internet, a mirar WhatsApp, a ver, ¿eh? Velocidad, sobreabundancia de información, es decir, a veces cuando hay tanta información uno no sabe seleccionar. Entonces la sobreabundancia de informaciones a veces también hace que sea difícil crearnos una opinión personal. Luego, los intereses que hay detrás de la red. Hay intereses económicos, pero puede haber también intereses políticos. Dicen que desde Rusia, ¿verdad?, se está queriendo influir mucho en las sociedades occidentales cuando llegan los tiempos de elecciones, pues moviendo las redes sociales y agitando el ambiente. Parece que una mano negra que debe estar por Rusia, dicen, no sé si es la verdad, ¿no? Pues parece como que están influyendo en desestabilizar a veces en las sociedades y que se transforman un poco las ideas del voto, etc., ¿no? Y dice el Papa también que hay cierto peligro de aislamiento y luego habla de la brecha digital de la que ya os hemos hablado, ¿no? El peligro de aislamiento, pues es claro, puede resultar que en la época de mayor comunicación y que la comunicación es más fácil, resulta que es cuando más aislados estamos. Esto en la vida religiosa, no sé si en la vida familiar también puede suceder, y sucede, de hecho, entre padres, hijos. En la vida religiosa nos pasa mucho. Antes, los religiosos terminábamos de cenar, ¿verdad? Y solíamos ir un rato a la tele, a la sala de comunidad, nos sentábamos allí. Ahora muchos ya ni hacen eso. Se van a su cuarto, como tienen una tableta o un ordenador o el teléfono, pues mira, pues ven allí la radio o ven noticias. Mira, en vez de estar ese rato con los hermanos de comunidad, pues ya estamos cada uno un poco aislados. Estamos conectados con el mundo y a veces conectados incluso con hermanos de otros continentes y de otras comunidades, pero sin embargo con los que vivimos, ¿verdad? Estamos como un poco aislados, ¿no? Puede suceder eso, es un peligro que tenemos también los religiosos. Lo mismo que en las familias, pues puede suceder eso, ¿no? Que el marido está por un lado, la mujer por otro, los hijos en su habitación, los nietos, los sobrinos. O sea, todo el mundo, como os he dicho, en la cena de Navidad de mi casa, aquello fue la imagen clara de que algo pasaba ahí raro, ¿no? Hemos venido todos, algunos vinieron desde fuera de... Mi madre vive en Bilbao, lo vimos en casa de mi madre, pero yo tengo primos en Barcelona, en Madrid, vinieron de fuera para juntarnos, y resulta que cuando nos juntamos, nos ponemos a mirar en las pantallas de la... Algo, hay algo que no va, ¿no? Dice el Papa que Internet también tiene, pues además de esos aspectos problemáticos, nos plantea unos desafíos, ¿verdad? El primero, no rechazarlo, ¿verdad? Como tiene todos estos problemas, lo fácil es decir, lo rechazo. Es decir, Internet es algo malo y yo no quiero saber nada de eso. No rechazarlo. Crecer en humanidad y en comprensión. Es decir, tenemos ahí un reto, un desafío, que es que crezcamos en humanidad y en comprensión, que recuperemos la lentitud y la calma, no clama, calma, necesarios para el encuentro. Porque de lo que se trata, dice el Papa, en
uno de los encuentros del año 2014, dice un par de frases así, como esas que tiene el Papa, ¿verdad? Que son frases que parecen que las ha hecho un directivo de publicidad. Dice, no basta con estar conectados, es necesario encontrarse. Conectados sí, pero hay algo que, es más, que va más allá de la conexión, que es el encuentro, ¿verdad? El Papa Francisco habla mucho de esta cultura del encuentro, que lo importante es el encuentro, no el tener, digamos, la conexión o la facilidad de conectarnos, sino que nos conectemos realmente, que nos encontremos. Y dice, porque en verdad lo que hay detrás de los cables, dice él, no es una red de cables, sino de personas humanas. Lo que hay detrás de las pantallas, esa foto que vimos de los jóvenes conectados cada uno a lo suyo, detrás de las pantallas hay personas que les están escuchando, que les están diciendo algo. Y lo importante es crear esa proximidad que nos haga encontrarnos unos con otros y que no nos lleve a lo contrario, que sería el aislamiento, el vivir fuera de sí. Es decir, vamos a ver si estos desafíos que también se nos están planteando somos capaces desde la Iglesia de comprenderlos y de abordarlos. Es decir, todo eso negativo que pueda tener Internet, a ver en qué medida nosotros lo podemos superar. Pero para superarlo tenemos que caer en la cuenta de lo que sucede. El primer paso para superar un problema es reconocer que hay un problema. Lo mismo que no puedo superar una enfermedad si no tengo un diagnóstico. Me hace falta saber qué me pasa, ¿no? Primero voy a ver qué me pasa y después voy a ir poniendo los remedios. Pues eso, no, es necesario el encuentro, no solo estar conectados. Esto es lo que dice el Papa Francisco. ¿Y por qué la Iglesia dice todo esto? ¿Cuál sería la razón, no el periódico, sino cuál es la razón de que la Iglesia diga todo esto? Pues porque detrás de esta era digital y detrás de los cables, las pantallas, los aparatos, están las personas. Y es lo que dice la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, desde ese talante misionero, dice, nada de lo humano es ajeno a la Iglesia. Todo lo que preocupa a las personas nos preocupa a la Iglesia. Y hoy las personas están en ese lugar, en ese continente digital. Por tanto, la Iglesia tiene que preocuparse de los peces que están en ese mar y del mar que está influyendo en los peces. Ambas cosas son importantes y por eso desde la Iglesia tenemos que tomar conciencia de todo esto, ¿no? ¿De qué se trataría en definitiva? De ver cómo vivir como cristianos y cómo anunciar el Evangelio en este ambiente y en esta sociedad. Vamos así otro pasito más. Vamos, hay un mandato misionero, ¿verdad?, que nos viene del Señor, que es el final del Evangelio de Mateo, ¿verdad?, que nos dice, id al mundo entero y anunciad el Evangelio, al que crea se convierta, etc. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Jesús, ¿no? Por un lado hay una promesa, por otro hay un mandato que incluye una promesa, ¿verdad? Vosotros vais al mundo, pero sabed que yo estoy con vosotros, no os he dejado desprotegidos. Esta es la razón por la cual yo creo, ya desde una mentalidad de discípulo misionero, tenemos que tener esta visión, porque tiene que ser una visión positiva de las cosas. Ciertamente todo esto, la nueva era digital, a muchos nos hace ir muy rápido con la imaginación y a veces hasta podemos ver demasiadas sombras o demasiadas cosas negativas, ¿no? Y al ver el ambiente en el que vivimos, hay personas que pueden tender a cierto pesimismo, ¿verdad?, y decir, es que esto, el mundo de hoy ya no es lo que era, entonces, bueno, es todo criticable, todo es malo, todo es... Pero claro, el Señor nos ha mandado al mundo, pero con una promesa, y es que no estamos desamparados, está Él con nosotros, ¿no? Esta es la visión creyente de las cosas. Este mundo, esta cultura, es el mejor que puede haber, porque es el nuestro. Y Dios quiere este mundo, no lo quiere exactamente como es, pero no lo abandona a su propia
azar, ¿no? La Iglesia tiene que ser fiel a este mandato y existe para evangelizar, ¿no? Por eso el Papa en la Evangelii Gaudium dice que estamos en una nueva etapa misionera. Es otra etapa más. No es ni mejor ni peor que las anteriores. Es una nueva etapa misionera, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que volvamos a ver qué son las verdades de siempre, cómo las servimos en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad, dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Se trata de hablar de lo mismo, pero quizá de una manera nueva. Y que además resulte nueva. La revista Time le nombró al Papa Francisco hombre del año. Fue en el año 2015. Francisco distingue unos escritos suyos, anteriores incluso a cuando era Papa, aunque luego ha hablado de esto también, dice que no es lo mismo lo clásico que lo tradicional. El Evangelio es clásico, no es tradicional, y dice él, y mucho menos tradicionalista, dice él. Se comprende un poco la distinción, ¿no? Lo tradicional es lo que nos viene de la tradición, lo que siempre se ha hecho así. Lo clásico sería eso que es una verdad perenne y que de alguna manera pues, comprendemos cuando hablamos de la música, ¿no? La música clásica siempre gusta. La música tradicional no siempre gusta, ¿verdad? La música clásica, Beethoven no tiene tiempo. En cambio, La Oreja de Van Gogh o algún grupo de ahora, pues se puede incluso ser una música muy para los jóvenes, pero llegará un momento en que pasen 50 años y ya nadie sepa quién fue La Oreja de Van Gogh, ¿no? O algún grupo que hay ahora. Esta distinción no viene mucho al caso, más que para que nos demos cuenta de que cuando hablamos del Evangelio, cuando el Papa Francisco habla, ¿verdad?, en la Evangelii Gaudium del Evangelio, no está hablando de nada nuevo. El Papa Francisco no ha hablado de nada nuevo en su pontificado, sino que ha hecho que lo viejo suene como a nuevo. O sea, lo de siempre, lo clásico, está sonando a nuevo en sus palabras, en sus gestos, pero no está haciendo ni diciendo nada que un paso más de avanzada en nada. Él dice, ¿no?, que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, y quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío, y con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y esto es lo que había dicho San Pedro también, lo que pudo haber dicho Benedicto XVI o Juan Pablo II. No le sonaría extraño esto, ¿verdad? Pero es una expresión del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. ¿De qué se trata? De que esa fe que vivimos la hagamos actual, por la razón que decíamos antes, ¿no? No estamos aquí para anunciar el Evangelio en un mundo que ya no es el nuestro, el que hubo hace 60 años, ni hace 50 años. Estamos para anunciar el Evangelio en la sociedad que tenemos en el año 2019 y que avanza y dentro de poco será el 2020. Y es el tiempo que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata? De alguna manera, en expresar lo de siempre, que es la experiencia de un encuentro. ¿Cómo llevar esto al mundo en el que vivimos hoy? El encuentro de la samaritana con Jesús en el pozo, ¿no? Si os acordáis de la narración del Evangelio, ocurre un encuentro entre Jesús y la samaritana, y cuando termina ese encuentro, la samaritana se marcha a su pueblo a contar lo que le ha pasado, ¿no? Y entonces se lo cuenta a algunos, que luego esos algunos parece que se lo cuentan a otros. ¿Os acordáis cómo es la historia, no? ¿Y qué dicen aquellos que se habían? Dicen, ya no creemos de oídas, sino que creemos porque nosotros mismos lo hemos experimentado. Y ya no creemos, nuestra fe no viene solo porque nos lo ha contado la samaritana, sino que nosotros mismos hemos ido a conocer a Jesús y nosotros mismos lo hemos experimentado. O sea, lo que se trata cuando hablamos de la fe y de la evangelización, ¿verdad?, hablamos de ese encuentro que se produce entre el hombre y Dios. Y esto es siempre lo mismo, y ha sido siempre lo mismo en toda la historia de nuestra fe. Ahora, ¿cómo sucede eso hoy? ¿Y cómo tenemos que exponerlo hoy? Eso es de lo que se trata, ¿no? Porque la Iglesia tiene que dialogar con el mundo en el que vive,
si no dialoga con el mundo en el que vive, deja de evangelizar y deja de cumplir su misión. Como hemos dicho, que la Iglesia existe para evangelizar. Y si no es para esto, la Iglesia no sirve para nada. ¿Para qué existe la Iglesia? Pues para establecer un diálogo con el mundo y anunciarle lo mejor que tiene, que es Jesús. Y que la gente pueda, que en la gente pueda producirse este encuentro, ¿no? Pues a partir de aquí, nuestra reflexión como discípulos misioneros será ver cómo transmitimos a las siguientes generaciones y en el mundo en el que estamos, pues esta palabra de siempre, ¿verdad? Y este encuentro que en nosotros vivimos en la comunidad cristiana, celebramos en la liturgia de la Iglesia, cómo se lo transmitimos a la sociedad de hoy en el mundo que nos toca vivir. Vuelvo a esa imagen, que no hace falta ya explicarla, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que ciertamente más que nunca, lo mismo que os decía antes, el hombre y la mujer de hoy están necesitados de mayor comunicación, de unas más fuertes relaciones, de una vida de comunidad, ¿no? Algunos han descrito nuestro mundo como un mundo sin hogar, decía, ¿no? Un libro que se puso famoso hace unos años, un mundo sin hogar. En el mundo en el que vivimos no se vive la fraternidad, no se vive como en un hogar. Entonces, claro, cada uno estamos muy aislados, vamos cada uno a lo nuestro, el individualismo nos está haciendo que cada uno no nos sintamos en el mundo como en un hogar. Y sin embargo, todo este despertar de las nuevas tecnologías y de las redes sociales y de la aparente necesidad de comunicación nos está hablando que como que en el corazón del hombre hay una necesidad de encontrar un hogar, de encontrar con quién hablar, de encontrar hermanos, de encontrar relaciones, de encontrar, pues, de encontrarnos, ¿no? En definitiva. Es un poco la reflexión. Entonces, cuando hablamos de la era digital, desde los ojos de la fe, ¿cómo lo tenemos que ver? ¿Como un desafío? ¿Como una oportunidad? ¿Como algo negativo? A mí la palabra desafío no me gusta mucho. Os digo por qué. En la Iglesia siempre, cuando hablamos, curas, ¿verdad? Siempre todo es un desafío. Los jóvenes son un desafío. Esto es un desafío. Todo es un desafío. Parece que estamos siempre como corriendo una carrera de obstáculos, ¿no? Y siempre vamos como con la lengua afuera, queriendo responder a tantos desafíos que... Entonces, bueno, pues a mí la palabra desafío no me gusta mucho. Hombre, nos desafía si es que estamos muy fuera de ello y no hemos conectado en nada, ¿verdad? Pues más bien, yo lo vería, más bien, yo así lo entiendo, como una oportunidad. Una ocasión buena para poder anunciar el Evangelio en el mundo de hoy, ¿no? Es decir, hoy tenemos unos medios estupendísimos que para sí los hubiera pedido San Pablo o el padre Claret, que se dedicó a predicar por los pueblos y a dar hojas volantes y a dar, ¿verdad?, con cierta estrategia misionera, ¿verdad? La misión de la Iglesia siempre ha tenido cierta estrategia, ¿verdad? Desde Jesús como el gran misionero y mensajero del reino, no se quedó en su pueblo, sino que se fue a Cafarnaún, a orillas del lago, a un pueblo donde había una vía de comunicación y donde, pues, su mensaje podía tener más impacto. Lo mismo hicieron los primeros discípulos, ¿verdad? Salieron de su pueblo y se fueron a las ciudades. San Pablo, ¿verdad? El afán de San Pablo que era llegar a Roma y poder anunciar ahí al Cristo resucitado, ¿no? Fijaos las estrategias que utiliza San Pablo. Cuando vemos un poco en los libros de los Hechos de los Apóstoles, sus cartas, ¿no? Como San Pablo, cuando llega ahí al Areópago de Atenas, una cultura que no era la suya, los griegos, y se encontró allí una estatua, y dice, ¿cómo les hablo yo a estos? Ah, pues había una estatua al dios desconocido, ¿no? A ver, escuchadme, ciudadanos de Atenas, ese dios desconocido que tenéis ahí es Jesús, ¿no? O sea, utiliza su cultura una estrategia para hablarles de Jesús. Lo mismo que decía del padre Claret, ¿no? Que en su época, pues él entendió, San Antonio y María Claret, que la mejor manera de anunciar el Evangelio era, pues, hacer misiones populares, después de las misiones populares entregar a la gente folletos, libritos que ayudasen a su piedad, pues,
Hoy, ¿qué estrategia tiene que buscar la Iglesia para llegar a la gente? No digo que solo tenga que ser esto, ¿verdad? Pero esto también tendrá que ser, porque la gente está ahí. La gente, estamos ahí, detrás de las pantallas, los jóvenes están ahí. Se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Hay muchos grupos de gente más o menos organizada, algunos a título individual, otros más organizados, están haciendo contenidos católicos, cristianos, de calidad, para poder llegar mejor a través de las redes, a través de las cosas, porque claro, hay que llegar con calidad, con la calidad que llegan otros. Fijaos, una cosa que a mí, yo como estoy metido en el mundo de la comunicación, a mí me llama mucho la atención. Vas a las iglesias, entras en una parroquia cualquiera, en una iglesia, ves una mesa normalmente desordenada, ¿verdad? Con algunos objetos, estampitas, con la cara de la madre fundadora de las siervas de no sé qué. Son imágenes del siglo XVIII, del siglo XIX, que son, a mí me parece, son estéticamente no son atractivas. Tú vas a un banco, y lo primero, ves una mesa ordenada, ves los panfletos puestos en orden, fotos bonitas, colores llamativos, o sea, la publicidad, ¿verdad? Utilizan las empresas, tienen otra calidad. En cambio, vamos a las iglesias y encontramos materiales viejunos, como dice una prima mía. Es que sois muy viejunos los curas, viejunos, o sea, es todo como del siglo XIX, y estamos en el año 2019. Pues tendremos que hacer las cosas en el mundo de hoy, que entran las cosas por los ojos y por las pantallas, a la medida de la gente de hoy que está mirando, ¿no?, las del siglo XIX. Ya lo hemos hecho con Jesús, ¿eh? Las imágenes que tenemos en la imaginería católica de Jesús no son las del Nazareno de tiempos de 2000 años. Imaginaos cómo sería Jesús o la Virgen María, ¿eh? Yo me imagino, Jesús, yo creo que tuvo que ser un hombre que llamaba la atención para las mujeres, porque le seguían las mujeres. Era un poco el Sánchez de su época, ¿no? Era un papel, no sé, podía ser así. Pero la Virgen María no provocó seguidores. ¿Cómo sería la Virgen María? Pues si fuera como una mujer de su tiempo, pues sería una mujer pequeñita, de tez más bien oscura. No sé, a mí se me ocurre, pues, una tipo musulmán, ¿verdad? Porque una persona del Oriente, ¿verdad? Más o menos, tez oscura, pelo oscuro, canas. ¿Cómo tendría la dentadura la Virgen María? Pienso yo estas cosas, ¿no? Quiero decir que nosotros luego cuando hacemos imágenes, estampas, o la imaginería que hemos hecho, pues ponemos una Virgen María guapa, ¿verdad? Con los dientes como perlas. Bueno, pues una idealización de lo que nos gustaría que fuera la madre, ¿no? Pues la Virgen María es siempre guapa. Pero realmente, ¿cómo sería la Virgen María? Pues eso que hemos hecho incluso con Jesús y con la Virgen María y con nuestros santos, ¿por qué no lo seguimos haciendo? Y seguimos poniendo una imagen actual de un fundador, de que no sea viejuna. ¿Qué ocurre? Que si no conectamos con la cultura y el mundo de hoy, pues la gente cuando ve eso ya casi hasta lo desprecia, ¿no? Entonces, tendríamos que cuidar un poco también la imagen. Ya sabemos que no se trata de imagen, ¿verdad? Porque nosotros no estamos haciendo publicidad. Gracias a Dios la misión de la Iglesia es mucho más que una publicidad, pero también algo de la publicidad tendremos que aprender. El mensaje que queremos transmitir a las nuevas generaciones y en la cultura en la que estamos tendrá que adaptarse a los modos y a las formas de la cultura en la que estamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una gran oportunidad que se nos presenta también como algo de desafío a nuestra creatividad. Y fijaos, pero lo importante es que enfoquemos bien la visión, ¿verdad? Porque tenemos que enfocarnos bien de qué se trata. De lo que se trata cuando hablamos de la evangelización, no se trata tanto de lo que nosotros hacemos, sino de una convicción profunda
de que Dios está haciendo algo a través de nosotros. El protagonista de la misión no somos la Iglesia, sino que es Dios mismo el protagonista, o el Espíritu, si queremos, ¿no? Decirlo con palabras de Juan Pablo II, ¿no? El verdadero protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Se dice Juan Pablo II en la encíclica Redemptor Hominis. Porque no hay misión si no enfocamos bien la misión. Una misión sin visión es una misión ciega, ¿verdad? Si un ciego guía a otro ciego, dice el Evangelio, al final, ¿qué le sucede a los dos? Que caen al hoyo, ¿no? Y la misión la tenemos que enfocar bien para tener claro de qué se trata y quién es el verdadero protagonista. Esto es lo que hoy en la teología de la misión se llama el nuevo paradigma de la misión, ¿verdad? Viene desde el Concilio Vaticano II, de los documentos del Concilio, en que se cambia de alguna manera el foco. No se trata tanto de que la Iglesia tenga una misión que realizar, una encomienda que realizar, sino que más bien la misión tiene una Iglesia. Es decir, Dios tiene una Iglesia para darse a conocer Él. Entonces el foco no está puesto el protagonismo en la Iglesia, sino en Dios. Y gracias a Dios que es así, porque si solo de nosotros depende, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Hasta dónde está hecho nuestro barro, ¿verdad? Nuestro barro es limitado. Si solo confiáramos en nuestras fuerzas, pues llegamos a encontrarnos con nosotros mismos. Gracias a Dios nos hemos dado cuenta de que nosotros somos más bien colaboradores de Dios en una misión. Colaboradores de Dios en esta misión. Y por tanto, Dios es el más interesado en darse a conocer y es el más interesado en que su misión vaya adelante. De manera que esto a nosotros nos tiene que dejar un poco tranquilos, en el sentido de que, bueno, pues es Dios, nosotros hacemos lo que podemos, pero hasta lo que podemos, lo demás ya lo hará el Señor. Y con esta confianza creyente vivimos. Hay gente que no es creyente, que solo cree en la fuerza de sus carros y sus caballerías, pero dice el Salmo, ¿no? Unos confían en sus carros y en sus caballerías, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Bueno, si solo confiamos en nuestros carros y en nuestras caballerías, llegamos a donde llegamos. Esta visión no nos tiene que llevar, esta nueva visión no nos tiene que llevar a despreocuparnos de lo que sucede, sino a preocuparnos, pero de otra manera, sabiendo que al final no somos nosotros los últimos responsables de todo esto. Contamos con la asistencia del Espíritu Santo y con la promesa de Jesús, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos da una visión trascendente, una visión creyente de todo esto. Y esta visión no es la que tiene el mundo, es una visión que tenemos los creyentes. Es decir, al final, ¿qué estamos diciendo? Que esto dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, por ejemplo, ¿no? Dice: ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos, la alegría del Evangelio, ¿no? La alegría de Cristo. Es decir, hace falta esa nueva conciencia y esa nueva visión de la que estábamos hablando, pues para no caer en la tristeza y en el desaliento a los cuales nos lleva el confiar solamente en nuestros carros y nuestras caballerías. Entonces tenemos que cambiar el foco. Él es el más interesado en llevar esto adelante. Porque en definitiva, ¿verdad?, tenemos que mirar al mundo con los ojos de Dios, no solo con los nuestros. Y por eso, cuando yo hablo de esta cuestión de los medios de comunicación, siempre me fijo más en lo positivo que en lo negativo. Porque ciertamente lo negativo que tienen los medios, ahí está. Ahora vamos a hablar un poquito más, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta esta conciencia, una cosa que decía Ireneo de Lyon, ¿no? Lo que no se asume no se redime.
que no está asumido no se puede salvar. O sea, lo que no se ama no se puede salvar. ¿Cómo vamos a salvar a nuestra cultura si no la queremos, si estamos siempre incómodos? ¿Cómo vamos a ofrecer el Evangelio a los jóvenes si estamos todo el día hablando mal de ellos? ¿Cómo vamos a hablar a los niños si no...? Pues, ¿cómo vamos a hablar al hombre de hoy, de Dios, si ya de entrada es más bien un enemigo que un hermano? ¿De qué se trata cuando hablamos de esto? Pues tenemos que intentar que el mundo de hoy, hacer de su mundo, el mundo de los jóvenes, aunque también es el nuestro, ¿no?, sea cada vez más el nuestro. Y esta era digital, que cada vez sea más nuestra. Porque lo que no se ama no se salva. Pues por ahí tendríamos que caminar y desde ahí tenemos que enfocar nuestra visión, porque en definitiva lo que queremos hacer es dialogar con el mundo y llevarle a este mundo lo mejor que tenemos, que es Jesús y es el Evangelio, ¿no? Y que se produzca en los hombres de hoy, igual que ayer, ese encuentro que lleva a decir a unos, pues mira, yo me he encontrado con Jesucristo. ¿Cuándo? Hoy. No hace 40 años, hoy. Los límites, claro, alguno diría, jo, ¿qué interpretación tan buenista tienes de la realidad? Porque claro, si ponemos a mirar ahora lo que están hablando de Internet, casas de apuestas por Internet que nos están metiendo, incluso a través de los medios de comunicación de la propia Iglesia. Lo digo como crítica, pero es que me da rabia, ¿no?, que en la COPE, en esa cadena, haya anuncios de casas de apuestas, que lo único que crean es ludópatas y gente con problemas. Es verdad que no lo crean, pero bueno, lo fomentan. Es como si la COPE estuviera haciendo anuncios de prostitución. Pues no, me gustaría, ¿no? Pues algo parecido ocurre con eso. Y también en 13TV, ¿no?, la televisión de la Iglesia Católica en España, poniendo anuncios de casas de apuestas y de compra, compra, compra. Vende, vende, vende. No sé si habéis visto esos anuncios, ¿no? Bueno. Ciertamente hay límites en Internet, estamos viendo eso, las casas de apuestas, pornografía en Internet, todo lo que queramos. Adicciones, pecado, mucha soledad que se vive en Internet, como hemos dicho antes, a través de falsas identidades. Personas solas, solitarias, que se imaginan mundos que no existen y se creen más guapos de lo que son y se presentan así queriendo conquistar a otros. Todo esto existe en Internet. Intereses varios y aislamiento. No seamos inocentes, eso está ahí. Y los límites están ahí. Y el control y manipulación también. Manipulación, pues eso, intereses varios, ¿no? Hay a veces intereses políticos, intereses económicos. Control ciudadano, saben todos tus datos. Sí, sí. Eso es serio. El control, vamos ahora, ha salido ayer una noticia de que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a controlar todas las compañías de móviles durante una semana para ver qué hacemos. O sea, nos van a estudiar a través de los móviles. Ver hasta dónde nos movemos, qué hacemos, si compramos o no compramos. Y, o sea, es una manera buena de que la sociedad sepamos cómo nos comportamos. Una estadística siempre interesante. Claro, luego eso para qué se va a utilizar. Para venderme mejor. Luego esos datos, ¿quién los va a utilizar? ¿No? Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está nuestra privacidad? Fijaos que este fenómeno de, por ejemplo, de compra a través de Internet, ahora se habla mucho de una cosa que se llama el Big Data, igual habéis oído hablar de eso. ¿El Big Data qué es? Simplemente, no es que haya una mano ahí que está manipulándonos, es simplemente una máquina que recoge nuestros datos y luego nos los devuelve. Por ejemplo, yo cada vez que entro en Amazon a comprar un libro, todos los libros que están colgados en Amazon tienen una cosa que se llama una etiqueta, ¿no? Entonces, un libro que pone religión, otro libro pone novela, otro libro pone cocina. Entonces, si yo entro a Amazon a comprar un libro de religión, automáticamente me ofrece otros tres libros que están con la misma etiqueta que pone religión. Si yo un día entro a comprarme en Amazon un reloj, de repente veo que a mi Facebook me están mandando publicidades de relojes. ¿Y por qué? Porque yo les he dado el dato. Yo les he dicho que me interesan los relojes.
Y según haga más compras y más datos le vaya dando yo a la máquina más sabe mis gustos. Y la máquina mejor afina la puntería a la hora de proponerme lo que yo tengo que comprar o lo que yo pueda querer comprar. Quien ha comprado este libro ha comprado también estos otros tres, te dice Amazon. La última vez compraste este libro, ha salido otro libro que también se titula no sé qué. ¿Te interesa? Entonces, claro, vas viendo y bueno, te van orientando también en tu compra. Y al final te están manejando, te están dirigiendo. Pero en verdad ha sido tú el que te está dirigiendo. Claro, este Big Data hace que en verdad nuestros comportamientos se vean de alguna manera sistematizados, porque en el fondo más o menos nos comportamos de la misma manera. Los seres humanos nos comportamos de la misma manera. Y cada uno tiene siempre los mismos gustos. Al que le gusta leer el ABC, lee el ABC. Aunque alguna vez lea El País, le gusta leer el ABC. Y al que lee el ABC, El País, alguna vez leerá el ABC, pero le gusta El País. Somos de... Y el que vota... Esto es como el fútbol. ¿Eh? El que es del Athletic de Bilbao no puede ser nunca de la Real Sociedad. Nunca. O el que es del Madrid no puede ser del Barça. Y si se cambia, algo le ha pasado muy grave, ¿no? Pues en la política pasa lo mismo. Ahora que hacen tantas encuestas con el voto y no voto y tal... Si te vota una cosa, la vota siempre. Hombre, siempre habrá un grupo de gente más indefinida, menos indefinida, que va a votar o se queda en casa. Pero el que vota, es muy raro el que cambia el voto. Muy raro, a no ser que esté muy desengañado. Es lo que ha podido pasar en algún momento puntual. Pero ahora, ¿veis que van a salir tan diferentes las elecciones a las anteriores? Suben 20 por aquí, otros bajan 10 por allá, pero las tendencias son las tendencias. Ahora se habla de tendencias. Bueno, no seamos inocentes, que en Internet hay muchos límites. Pero también es verdad que lo que hay en Internet es lo que hay en la vida misma. La gente dice, es que hay mucha pornografía en Internet. Sí, si no estuviera Internet estaría en la calle, o si también la hay en la calle. O sea, Internet refleja lo que hay en la calle también. También es verdad que ahora lo tienes más al alcance de la mano. Y entonces, bueno, pues siempre es más fácil pecar, ¿verdad? Pues el problema, ¿quién lo tiene? ¿La máquina que te lo pone o tu corazón que tiende hacia ello? Y aquí viene la cuestión del recto uso de las tecnologías. Porque la Iglesia nos está diciendo que en vez de ir hacia ahí, tenemos que ir hacia otro lado. Nos está diciendo que tenemos que usar bien las cosas. Las cosas son buenas, pero podemos darles un mal uso. Podemos utilizar la energía atómica para mejorar la humanidad o para destruirla. Mismo con las tecnologías. Las tecnologías las podemos usar para el bien o podemos meternos en un mundo oscuro y utilizarlas para mal. Tanto como consumidores, como decíamos, que también como generadores de contenidos, también podríamos nosotros caer en la tentación de manipular a través de las redes, ¿no? Según las identidades, intereses varios. Dice el Papa esta frase a los jóvenes en Río de Janeiro, en la primera jornada de la juventud: vayan sin miedo a servir. Y dice esto: entre una iglesia accidentada, esto lo hemos oído varias veces a Francisco, ¿verdad? Entre una iglesia accidentada por salir a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad, prefiero sin duda la primera. Y dice, y las calles de este mundo son el lugar donde la gente vive, donde es accesible, efectiva y afectivamente. Dice, y entre esas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a menudo herida. Detrás de tantas pantallas y de tanta gente, muchas veces hay hombres y mujeres que buscan una salvación o una esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta los confines de la tierra. Es una reflexión que hace el Papa Francisco en estos últimos años, que a mí me confirma en lo que yo hablaba de ello hace 15 años, cuando hablaba de los medios de comunicación. Siempre en la historia de la Iglesia y del Magisterio Pontificio, siempre ha pesado más la prevención sobre los medios de comunicación que el aspecto positivo de los medios de comunicación.
cuando nació el cine, los clérigos de aquellas épocas decían que los cristianos no tenían que ir al cine ni a los toros, porque eso era, lo pagaba el diablo. Entonces era malo, de por sí ya era malo. Luego ya parece que la iglesia pudo reflexionar y dijo, bueno, pues mira, a través del cine también se puede hacer una película como Marcelino Malvina. Y eso no es malo, es bueno. Ah, bueno, entonces se puede utilizar el cine bien. Ah, pues vamos a hacer películas que tengan que ver con la fe y con... Me parecen películas, ¿verdad? Cecilieri, algunas que hemos conocido, estas películas antiguas que hablaban de vidas de santos, San Francisco de Asís, Hermano Sol, Hermana Luna, y luego pues todo lo que ha venido después. Pero la reflexión del Papa actual es esta, ¿no? Es decir, sabemos que hay límites, pero no dejemos de salir a la calle, ¿verdad? Yo prefiero una iglesia que se accidente a que te quedes y no salgas, ¿verdad? Por eso el planteamiento, cuando yo hablo en positivo, no es un planteamiento buenista. Ya sé que me puede pasar algo, ya sé que hay límites. Claro, si lo mismo hiciera a la hora de salir a la calle, no saldría de mi casa, pero si empiezo a pensar que me puede pillar un coche, que me va a caer una teja de un tejado, o que me voy a encontrar a alguien que me va a clavar una navaja, entonces digo, pues no salgo de casa. En el mundo hay gente con navaja, hay tejas que se caen y coches que atropellan personas. Pero una de dos, o tengo miedo y no salgo a la calle, o tengo que salir a la calle. Pues yo no salgo a la calle, a pesar de que sé que puede pasar todo eso. Es un planteamiento que yo creo que es lo correcto y cómo tenemos que enfocarnos hoy cuando miramos el tema de la era digital, ¿no? Tenemos que estar presentes como iglesia en el mundo digital. En los foros, en los medios sociales, en las redes sociales, en X blogs, la Wikipedia, en fotos de Instagram, en Facebook, Twitter, estas son las redes sociales, ¿no? Tenemos que estar presentes, a ver cómo vamos a estar presentes. Por ejemplo, los religiosos, las parroquias, ¿qué imagen vamos a proyectar? Hoy no puede haber una congregación religiosa que no tenga una página web, igual que tiene la tienda del supermercado. O sea, nadie que quiera hoy dar a conocer algo puede prescindir de tener una página web. Bueno, pues igual hoy eso es importante. Y es importante que lo consideremos importante, los superiores, etc. Y que no tengamos una página web que parece las estampas de... que estaba diciendo antes de la iglesia, ¿no? Es que en la web, como todo va rápido, ¿verdad? Ha habido web 2.0, 2.1, 2.2, ¿verdad? Esto que se va avanzando, seguimos teniendo páginas web en la iglesia que están hechas hace 15 años. Entonces ya, ni la operatividad, ni la estética, todo cambia muy rápido. Pues quizá hoy las congregaciones religiosas, las parroquias, las diócesis, las entidades de iglesia, su imagen pública que se ve a través fundamentalmente de los medios, de las redes y de internet, pues tendrá que ser una imagen adaptada al tiempo que vivimos hoy. Miremos qué hacen otros y copiemos un poco también pues, la estética de nuestro tiempo, la operatividad de nuestro tiempo, porque esto es lo que va a... Me comentaban hace poco, lo mismo que ahora hay Netflix, que es una plataforma donde se ofrecen películas, va a salir una cosa que se va a llamar encristiano.com, que lo van a poner en una plataforma tipo Netflix con películas y contenidos religiosos. Lo van a hacer unos que se llaman Goya Producciones, que están aquí en Madrid, y van a poner una plataforma para toda España y América Latina en español, donde por el pago de, creo que van a ser 3 euros al mes, uno puede ver películas religiosas, reportajes, y eso lo van a poner antes de Navidad para funcionar. Pues eso es estar con los tiempos, creo yo. Ahora veamos el contenido que hay ahí, pero estar con los tiempos significa que si hoy la gente joven y la gente, en vez de ver televisión y lo que le echen de 9 a 10, lo que hace es ponerse una película que a él le gusta o a él le interesa, pues con la iglesia también seamos capaces de ofrecer cosas que a la gente le interesa, ¿no? Que si los Agustinos Recoletos tenemos una página web y si por casualidad hay un joven despistado que quiere conocer quiénes somos,
que entren y digan, uy, yo no quiero entrar a la casa de los horrores, quiero entrar a una comunidad religiosa de hoy, ¿no? Por ejemplo, de cara a la pastoral vocacional, de cara a muchas cosas, la comunicación es importantísima. Yo consejos vendo y para mí no tengo, ¿eh? Esta es una batalla que tengo yo también con los míos, pero no acabo de hacérselo creer del todo. Sí, pero luego eso significa que tengo que emplear gente y que tengo que emplear dinero. Pues mira, en vez de dinero en esto, voy a meterlo en esto otro. Y habrá que buscar, porque hoy las cosas no son tan caras. Hoy todo esto se está haciendo cada vez más barato, ¿no? Y mandar un mensaje por WhatsApp es gratis. Pues hoy se están utilizando WhatsApp, no en el uso normal que le damos nosotros de mandar un mensaje y todo lo más, un grupo de WhatsApp, sino que hay listas de difusión que yo quiero mandar un mensaje a muchísima gente a la vez y lo puedo hacer, ¿no? Entonces, hay medios y habrá cosas y habrá que emplear tiempos, personas, en todo esto, ¿no? Porque hay que estar aquí, que es donde está la gente. Bueno, pues eso, dice el Papa. Última frase, ¿no? No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una Iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. Tenemos que saber ponernos en camino con todos, ¿no? Tanto lo más importante no es tanto el qué, sino a veces el modo en cómo estamos, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Somos discípulos, misioneros. Se trata que demos a los demás aquello que nosotros vivimos. Y eso no se puede hacer de cualquier manera. Tenemos que ser fieles a lo que somos, sin ocultarlo, sin reducirlo, sin mutilarlo, sin deformarlo. Pero también con calidad, dando una imagen actual, moderna, de lo que somos, de lo que nos gustaría que la gente fuera. Por tanto, tendremos que tener también una presencia evangélicamente cualificada, que haya calidad, calidez. Decía Benedicto XVI que en la red lo que hace falta es que la Iglesia ponga alma, es decir, tiene que poner alma en la red. Se trata de acompañar, de ser testigos de un Dios que es amor y es acogida, que decíamos antes, ¿no? Que es una red de personas, no de cables. Y otra cosa que dice mucho el Papa Francisco, ¿no? Lo hemos oído en este mes misionero, también hasta la saciedad, ¿verdad? Que la Iglesia, ya lo decía Benedicto XVI también, que la Iglesia no crece por proselitismo, queriendo convencer a la gente con ideas y discutiendo, a ver si le gano la batalla y me lo llevo al bolso, sino que hoy la Iglesia crece por el testimonio, ¿verdad? Por la seducción que provoca nuestra vida en la vida de los demás. Nadie va a entrar a ser claretiano o a ser Agustino de Poleto porque yo le explique la vida del fundador. Lo que quieren ver es en mí una persona que de alguna manera les sorprenda, les atraiga. Y yo quiero ser como así. De alguna manera, ¿verdad? No lo dice, nadie lo formula así. Pero en el fondo de un corazón joven, por ejemplo, está eso, es decir, ¿yo qué quiero ser en la vida? Pues mira, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser como ese. ¿Por qué no? Porque su vida a mí me llama la atención. No por lo que cuenta o lo que dice, sino por cómo vive, por cómo se mueve, por lo que hace, por la alegría que vive, la alegría que transmite. Por tanto, tenemos también en la red, no se trata tanto de convencer a la gente o de engañar a la gente con falsa publicidad, sino que se trata de seducirla, de dar un testimonio, de mostrar lo que somos y lo que hacemos, ¿verdad? Porque decía Pablo VI que el mundo de hoy no cree tanto a los maestros sino a los testigos. Por tanto, menos doctrina o apología, menos querer defender las verdades de la fe, está muy bien, pero está muy bien en los libros. En la vía de la era digital la cosa va por los sentimientos, va por las maneras, va por los valores. Trabajar más en la línea de los valores, del testimonio, y no tanto de la apología, ¿verdad? Porque con ideas no convencemos, convencen las personas, no las ideas. Es importante el modo de estar en esta era digital, como siempre, ¿no? Es el modo misionero de estar en la realidad.
pues hasta aquí, tenemos que pensar un poco también en estas futuras generaciones, ¿no? Porque la evangelización al final se trata de eso, se trata de pasar el testimonio y de pasar el testigo, ¿verdad?, a las nuevas generaciones, que son las que ya están aquí metidas en este mundo digital. Tendremos que hablarles, ¿verdad?, del mar en el que están, que se den cuenta de los peligros que tiene Internet, pero sobre todo, pues que se sepan mover en ese mundo con unos criterios igual que nosotros, ¿no? Es importante los peces y el mar en el que están los peces. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos. Si os parece, podemos hacer un poquito de diálogo, ¿eh?, y terminamos más o menos a la hora que nos habíamos propuesto. Hacemos 10 minutos así de diálogo y terminamos. Pues nada, muchas gracias, por escucharme. Así, ecos de todo lo que hemos hablado, que algún eco que os diga o que os parece todo esto. Está bien, y pues, no hay nada que aportar. Nico, quizá el... ¿O qué te suscita a ti, sí, como reto, como algo que te gustaría ver plasmado en una realidad? Sí, estamos ahí luchando en ello, en este tema y tal. Yo creo que hay que insistir también un poquito en la cuestión es decir, que esto no es todo la vida, es un instrumento, un poquito más si quieres, pero tiene peligros y que tiene control ciudadano. Amazon, por ejemplo, se va a hacer en el mundo. Si todos compramos a Amazon al final va a ser el rey del mundo. O sea, tenemos que ser conscientes de esas cosas también. Y las limitaciones. Es decir, que las limitaciones son serias desde el punto de vista ideológico. ¿Qué más? A ver. Bueno, que yo veo que esto requiere formación, convencimiento de tu fe, y luego, pues en la primera parte de la exposición. A mí me ha producido como mucha tranquilidad, porque yo últimamente me estoy dando cuenta que esto me saca de quicio, el móvil y lo que conlleva el móvil, lo que encierra, y yo decía, es que está produciendo en mí pues hasta incluso cambios en mi vida, sin quererlos, siendo yo misma y tratando de progresar, pues sí, de hacer la crecer la fe, etcétera, pero y siempre con la ayuda del Espíritu, por supuesto, pero yo veía que el desazón que me producía pues era tremendo. Y aquí me da cuenta pues que estamos todos metidos en esta vorágine, que aunque no nos guste, pues tenemos que asumirla, y además asumirla yo diría que con calma, con paciencia y con alegría en el fondo, porque si la vemos como un desafío, pues esto como que me tranquiliza mucho. Que no sé por qué dices que aunque no nos guste. No, bueno, a mí personalmente, hasta el punto que he dicho, he pensado muchas veces, es una constante, esto me ha fastidiado la jubilación tan deseada, tan esperada y tan merecida, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero voy a salir de aquí con cierto grado de serenidad. La visión. La adicción, la adicción es que, sí, bueno, la adicción a muchas cosas que hay a través de Internet, pero incluso, fijaos, yo lo noto en mis frailes, en mis hermanos de comunidad. Un día estamos, que se ha caído la línea del wifi y están desesperados. O sea, somos capaces de subimos por las paredes. Empieza uno, uy, que no hay wifi, ¿qué pasa? Que no me funciona el ordenador. ¿Qué pasa? Si hace 10 años no tenías ordenador y no pasaba nada. Y ahora, ¿qué pasa? Que no puedes vivir sin... Si estás 2 horas sin Internet, no podemos vivir 2 horas sin Internet. Va a haber que hacer... Esto puede ser una cosa interesante para la vida religiosa. Podremos programar retiros para la gente que se quiera desenganchar de las redes. Y ven a rezar un fin de semana y desconecta del mundo. ¿No? Sí.
cursos de desintoxicación. A mí me inquieta mucho que, bueno, antiguamente pues existía eso, que estabas inmerso en un mundo, ¿no? En el mar. Pero es que ahora estás en otro mundo completamente distinto. Antes, ¿no? Antes lo que vivieron nuestros abuelos, lo que vivieron sus hijos, nuestros tatarabuelos, etcétera, y apenas cambió el agua. Sí, sí, los sociólogos dicen que en los 30 últimos años, la sociedad ha cambiado más que en los 300 años anteriores. Es decir, mi abuela, mi madre, se parecía mucho más a su madre y a su abuela y a su bisabuela que los hijos actuales, a sus padres, ¿no? Porque los comportamientos son completamente distintos. Es un mundo completamente distinto, pero sobre todo los jóvenes, pues aquí viene la reflexión, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que la Iglesia está haciendo en estos últimos años. Yo os animaría a que sigáis un poco también estas jornadas de la comunicación, que tienen todos los años un mensaje que suele ser una página y media, que la leáis, porque es una reflexión que nos puede ayudar también a situarnos en torno a todo esto, ¿no? Y esto no tiene vuelta, ¿no? Estamos inmersos en nuestro tiempo. Me quedaba con una frase que el Papa también utiliza mucho, que es el discernimiento. Y pienso hacia la vida religiosa, ese discernimiento comunitario. Mencionabas un poquito el individualismo, cómo vamos cambiando nuestros hábitos. Yo creo que el valor del encuentro, de la comunicación, que no solamente son palabras o información, es como discernirla, decir que no podemos perder, ¿no? La comunidad que dicen, aquí no se trae el móvil o a la reunión de comunidad, ¿no? Son espacios donde creo yo que aprovechando toda la riqueza que tienen y que no podemos, estamos envueltos en ella, ya no podemos prescindir de ella sin discernir. Sí, hay que saberla usar, porque en verdad, lo que ha dicho aquí, es un medio, ¿no? Es un medio. No es un fin en sí mismo, aunque este medio nos está envolviendo tanto que nos confunde un poco a veces y no tenemos claro lo que son medios, lo que son fines, ¿eh? Pero en verdad es un medio, hay que saberlo usar, hay que saber decir ahora apago el móvil, entro a una iglesia y apago el móvil, o entro en una reunión y intento apagar el móvil porque quizá, yo qué sé, pues puedo estar perturbando a todo el mundo en un concierto, no sé, pues eso qué es eso, pues tenemos que educar a los niños. Pues que, mira, a partir de cierta hora no se usan los aparatos y ya está. Y mira, o sí, educarnos con algunas, lo que se llamaba antes prácticas ascéticas, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo cuando yo fui al noviciado, nunca había oído hablar de lo de las cesis, y nos lo explicaron un poco así. Y mira, es que ahora consiste en que en el año del noviciado tú tienes que romper un poco con lo que estás acostumbrado. Entonces, mira, como medida de ascesis, pues vas a hablar con la familia, pero no todos los días. Entonces,